El expresidente de Aragón y todavía secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, se ha rebelado en el Senado contra la disciplina de su partido y ha optado por no emitir voto ante la moción del Partido Popular que insta al gobierno a asegurar una financiación justa y equitativa para todas las comunidades autónomas, garantizando de esta forma los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y cohesión territorial. La moción ha sido aprobada con 145 votos a favor, frente a 109 en contra, 3 abstenciones y 3 votos no emitidos. Lambán muestra así una vez más su discrepancia con la defensa que ahora hace el Partido Socialista de la concesión a Cataluña, de un concierto económico homologable al del País Vasco en pago al apoyo que Esquerra Republicana ha prestado a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad. El expresidente de Aragón, declaradamente contrario a los planes de Pedro Sánchez en este terreno por considerar que perjudicarán gravemente los intereses de su autonomía, ya adoptó esta misma posición en la votación del veto a la ley de amnistía en el Senado, una actitud que le supuso una sanción por parte de su partido. La moción de los populares defendía la igualdad, la equidad y la multilateralidad del sistema de financiación. El Partido Popular, en su presentación, ha calificado la situación que vive el país de extremadamente preocupante para la democracia y calificaba la actuación de Sánchez como peligrosa y populista. Los populares han instado al Partido Socialista a aclarar dónde se quedó el Sánchez que defendía la unidad de España y la igualdad entre los españoles. De esta forma, Lambán se ha vuelto a revelar al Partido Socialista de Pedro Sánchez, y aunque es cierto que no ha votado a favor de la propuesta del Partido Popular, no ha emitido su voto en forma de protesta, ya que él ha dejado claro desde un principio que está en contra del cupo catalán, ya que es contrario a los ideales del Partido Socialista y de la izquierda progresista de nuestro país. Ahora, muy probablemente, Pedro Sánchez volverá a sancionar a Lambán por romper su disciplina de voto. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.